Volvemos a repasar conferencias, volvemos a repasar franquicias y esta vez, Rubén, nos vamos a los fichajes. Vamos a ver quién se ha reforzado mejor en la conferencia este. Esto es MLS. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Y hoy vamos a hacer algo parecido a lo que ya hicimos de las conferencias este y oeste con las joyas de cada equipo, una promesa para cada equipo. Os dejamos por aquí el link de esos dos vídeos aquí justo arriba. Y esta vez, Rubén, como hemos dicho, vamos a hacer lo mismo, pero con fichajes. Vamos a ver cuál ha sido el mejor fichaje de cada franquicia. Es cierto que no ha terminado el mercado, no todas se han reforzado de la misma forma, incluso vamos a ver alguna que otra franquicia en el este y en el oeste que apenas se ha reforzado, de hecho no se ha reforzado. Entonces por eso es un vídeo un poquito cogido con pinzas, pero aún así vamos a intentar hacerlo mejor, ¿no? Que es elegir el mejor fichaje de cada franquicia. Es bastante interesante analizar cómo se están reforzando durante esta off-season las franquicias a falta de menos de un mes para que empiece la competición. Y si te parece, vamos a empezar con Nashville, una franquicia que la temporada pasada ya sorprendió con un muy buen rendimiento, llegando a los playoffs, haciendo un muy buen papel, y que sin embargo yo creo que también tenía bastante a reforzar, desde luego si quiere quedarse, ¿no?, un poquito en esas posiciones de privilegio. Aquí destacamos el fichaje de Rodrigo Piñeiro, un jugador, un extremo de 21 años que llega procedente de Danubio, de Uruguay, y que si bien no sabemos mucho de él, sí que tiene bastante buena pinta. La temporada pasada jugó 14 partidos con Danubio, marcó 2 goles, dio 3 asistencias. No parece que llegue para quitarle el puesto a Alex Muil, que ya es un clásico de la competición y que seguramente parte con ventaja, pero bueno, por 1,5 millones de euros es una buena inversión de futuro para una franquicia muy joven, que yo creo que también querrá crecer de la mano de sus jóvenes, ¿no? Apuesta por la juventud, apuesta por el talento, algo que cada vez está haciendo más MLS, y vamos a ver, ¿no?, esta temporada qué oportunidades tiene. Aparte de esto, podríamos destacar el fichaje de Charles Sapong, el veterano delantero procedente de Chicago Fire, que si bien la temporada pasada no tuvo su mejor año en cuanto a en términos de participación, sobre todo en 2019 sí que consiguió meter 13 goles en la temporada de MLS, y sigue siendo un delantero ya con mucho bagaje en la competición en MLS, y que yo creo que viene a aportar muchas cosas. Otro jugador que seguramente no viene a ser titular, pero que yo creo que sí que puede aportar mucho y puede ser una de las armas importantes dentro de una franquicia que tiene que jugar muchos partidos y en la que seguramente habrá mucha rotación. No encontramos fichajes demasiado importantes, ¿no?, en Nashville, pero sí dos que pueden apuntar en el presente y el futuro del proyecto. Al final, Rubén, no es una franquicia con grandes nombres, con grandes estrellas, como sí puede ser la otra debutante la temporada pasada, como es Inter de Miami. Entonces, al final son nombres que seguramente terminarán aportando, al igual que lo han hecho todos los demás nombres en la 2020, en el año de debut de Nashville. Y nos vamos, si te parece, con Atlanta, que es un proyecto que sí que va de grandes estrellas, pero no parece que haya sido eso los fichajes que ha elegido Gabby Heinze. Porque nos vamos a quedar con el gran fichaje por el que se han pagado 5 millones, que es Santiago Sosa. Seguramente un desconocido, seguramente para la mayoría del público, porque al final es un jugador que tampoco estaba siendo titularísimo en la Liga Argentina, tiene 21 años, es cierto, en todo un River Plate, que al final es uno de los dos grandes, junto River y Boca, son los dos grandes de Argentina. Santiago Sosa no era titular ahí, en 2 temporadas y media que llevaba, solo ha jugado 6 encuentros de Liga Argentina, pero sí que ha jugado 7 encuentros de Copa Libertadores. Entonces digamos que River no se está desprendiendo de un titularísimo, pero sí de un jugador que de haber permanecido ahí sí que seguramente hubiera tenido todo para acabar siendo pieza importante de todo, como hemos dicho, un River Plate. Al final, lo importante, lo que nos importa, ¿quién es Santiago Sosa? Bueno, pues juega de medio centro, más de pivote defensivo, tiene un excelente primer pase, una excelente lectura del juego, es un jugador que abarca muchísimo campo y que en River Plate, como he dicho, no era figura, no era estrella, pero yo creo que aquí Heinze, estos 5 millones no se pagan porque sí y viene a ser pieza fundamental. De hecho, no estamos destacando otro de los fichajes, Rubén, que nos quedamos con otros fichajes como pueden ser el de Lisandro López, pero al que iba yo es Franco Ibarra, que es otro argentino que viene de Argentinos Juniors, que también juega en la posición de Santiago Sosa. Por eso digo que Santiago Sosa viene a ser titularísimo, porque se ha fichado luego a Franco Ibarra de 19 años y parece, pinta que el titular va a ser Santiago Sosa en esa posición, que el año pasado se debilitó porque no estaba Darlington Nagbe, ¿no? Pero Rubén, yo creo que todo esto que te acabo de contar se queda en nada si contamos que el gran fichaje puede ser la vuelta de Josef Martínez, ¿no?
Exacto, Josef Martínez, que nos ha tenido una temporada en blanco, ¿no? Sin poder disfrutar de su fútbol, aunque yo también destacaría que es posible que el fichaje estrella de este año de Atlanta esté en el banquillo, ¿no? Con Gabi Heinze continúa la historia de amor También. entre Atlanta y el fútbol argentino. Estamos viendo todas las temporadas muy buenos fichajes y ahora mismo ya no solo ni siquiera para el campo, sino también para el banquillo, retomando un poquito esa vía que empezó también Tata Martino. Y bueno, pasamos a un equipo que la temporada pasada sí que tuvo una buena actuación. Hablamos de New England Revolution, que también terminó jugando los playoffs y que seguramente no tenía tanto que reforzar. No obstante, aquí nos encontramos un viejo conocido del fútbol español, Wilfried Captoum, el exjugador de Betis, Almería y Barça B, centrocampista, muy físico, abarcando mucho campo también, con gran recorrido, que yo creo que sí que puede ser una muy buena incorporación para New England Revolution. Es verdad que llega libre y que además terminó su contrato con el Betis en octubre, desde entonces estaba sin equipo, pero no deja de ser un jugador con ya experiencia en el fútbol español, incluso en primera división, y que solo tiene 24 años, que además viene a reforzar una de las posiciones o una de las zonas del campo donde seguramente New England tiene más problemas, que es la medular, ¿no? No abunda la calidad y si bien Wilfried Captoum tampoco es un jugador especialmente técnico o que pueda aportar demasiado en la construcción y en el pase, yo creo que sí que apuntala una zona en la que el equipo había tenido bastantes problemas. Aparte, podríamos destacar el fichaje de la Garza para el lateral izquierdo o de Manuel Boateng, que llega procedente de Columbus Crew, ¿no? Una franquicia en la que sobran los extremos rápidos y habilidosos con desborde, ¿no? Como Boateng, y que, bueno, tampoco lo va a tener fácil, ¿no? Para desbancar a Carles Gil o a Bumburi. Pero bueno, sí que es verdad que es un buen activo. No sabemos cuántos partidos pueden cargarse Bumburi y Carles Gil en las bandas. Y yo creo que sí que es una muy buena alternativa, un jugador que puede aportar muchas cosas, mismamente entrando desde el banquillo, ¿no? Por esa energía y ese dinamismo que tiene. Y nos vamos a ir, Rubén, a por lo contrario, una franquicia que sí que lo tiene que hacer mucho mejor que el año pasado y es Chicago Fire. Pues el Fire ha fichado, nos vamos a quedar con Stanislav Ivanov, un búlgaro de 21 añitos, lo ha fichado por 300.000 euros. Es un jugador que llama la atención porque debuta con 16 años en la Liga Búlgara y desde entonces ha jugado siempre en el Levski de Sofía, ¿no? 4 temporadas. Lo primero que llama la atención, lo poquito que le hemos podido ver, porque hay que ser honestos, no le hemos podido ver mucho, no seguimos la Liga Búlgara, pero lo que primero llama la atención cuando le ves es lo mismo que te llama la atención de Ousmane Dembélé, ¿no? Que bien con la pierna derecha o bien con la izquierda, las usa exactamente igual y las dos las usa bien, o sea, exactamente igual de bien. Es un chico ambidiestro y Rubén, yo soy de tirar comparativas, es cierto que a veces las comparaciones son odiosas, pero a mí me gusta mucho hacerlas porque en este caso un jugador que seguramente absolutamente nadie conozca, creo que sirve mucho si lanzas una comparativa. A mí, la forma de jugar se me asemeja mucho a Ziyech. Es decir, Ziyech es verdad que es zurdo cerrado, pero me refiero a esa elegancia, a esa finura, a ese. Tiene esa planta fina, esa elegancia. Gusta mucho. La verdad que es un jugador que llama mucho la atención verle. No es un goleador, aunque puede jugar en todas las posiciones de ataque, pero la posición principal es la de extremo derecho. En 2 años ha anotado 9 goles allí, por lo tanto, como he dicho, no es un goleador, pero creo que justamente es un jugador que necesita mucho, mucho Chicago. Va a gustar mucho ver a Chicago si este chico termina cogiéndose a la titularidad del equipo. Y luego nos dejamos por el camino un nombre que se llama Chinoso Ofor, por el que también Chicago Fire ha pagado 700.000 euros, casi 1 millón de euros, por un nigeriano de 20 años, delantero del Bundesliga letono, a ver si lo digo bien, el Bundesliga de la Liga Letona, donde ha anotado 6 goles en 13 partidos. Así que anotaros también este nombre, pero sobre todo quedaros con Stanislav Ivanov, de 21 añitos. De entrada no parecen fichajes demasiado ambiciosos, ¿no? Para una franquicia que sí que necesita un impulso, ¿no? Viene de una actuación un poquito mediocre la temporada pasada en MLS. Yo creo que necesitaba algo más, seguramente, ¿no? Vamos a ver en este mes que queda antes de empezar la competición, pero de entrada no sé yo si son los fichajes más ilusionantes. El caso contrario es el de Columbus Crew, el actual campeón de la MLS Cup, que yo creo que es uno de los equipos que mejor se ha reforzado y que traía uno de los mejores equipos ya a esta offseason, que encima ha apuntalado sin ir más lejos con el fichaje de Kevin Molino. El extremo de Minnesota United llega, ya te digo, por 1,5 millones de euros para mejorar unas bandas que ya de por sí eran de las mejores de la competición. Teníamos aquí a Pedro Santos, teníamos también a Luis Díaz. Es decir, Exacto. aquí ya había mucha calidad. Ahora Kevin Molino llega también seguramente, yo creo, para ser titular, porque es uno de los mejores jugadores de la competición. Y también tenemos en la media punta a Alexandru Matan, si no me equivoco.
Exacto, Mata. No sabía si era Mata o Mutu, como el mítico futbolista delantero. Es un jugador también muy joven, 21 añitos, que yo creo que no viene a quitarle el sitio a Celayán, evidentemente, uno de los mejores jugadores de MLS, pero que sí que es una buena apuesta de futuro. Se han gastado también 1,5 millones de euros en él, y yo creo que también puede ser una buena alternativa, ¿no? Para cuando haya que dar descanso al genial media punta de Columbus. Estos dos fichajes, sumados también a los de Bradley Wright Phillips, una leyenda de la competición, a Perry Kitchen, otro jugador con un gran bagaje en MLS, a otros como Highstone, yo creo que Columbus Crew viene de ser campeón, y con estos refuerzos, casi todos con experiencia en MLS y si no con mucho futuro, creo que hay que meterle ya directamente como firme candidato a repetir título. Y nos vamos, Rubén, con Cincinnati, una franquicia que desde luego tiene que remontar el vuelo porque quedó última de la conferencia este la pasada temporada. Y aquí tenemos uno de los grandes fichajes, no solo de este año, sino de toda la historia de MLS, porque es el tercer fichaje más caro de la historia de MLS. 13 millones ha pagado Cincinnati por Brenner. Aquí, Rubén, decir que no vamos a decir mucho porque no queremos anticiparnos, no queremos chafar cositas que van a venir seguramente este mes o en unas semanitas por el canal, que vamos a hacer un análisis a fondo justamente de Brenner. Nada, comentar eso, lo importante, el tercer fichaje más caro de la historia de MLS, por algo lo es, lo veremos esta temporada, y al final es un jugador que sobre todo destaca la temporada pasada. Al final tiene 21 años, no lleva muchos años haciendo goles, pero fue la temporada pasada la que le bastó a Cincinnati para pagar 13 millones por él. Son 11 goles en 21 partidos. Decir también que es un jugador al que se le ha relacionado con grandes clubes europeos, como han podido ser con Barça, con Madrid, con Arsenal. También se le ha relacionado con el Manchester United, pero al final ha sido Cincinnati el que se ha decidido a pagar esos 13 millones que son los que pedía el Sao Paulo. Y bueno, nos dejamos por el camino en fichajes de Cincinnati dos que también son muy importantes. Uno es el lateral izquierdo titular de New York City, Matarrita, un clásico de MLS, 26 años tiene todavía Matarrita. Y luego digo otro fichaje, Rubén, pero que no sé si cuando subamos el vídeo ya se habrá confirmado, pero es Luciano Acosta. Está confirmado por parte de Atlas, que es su club desde donde viene, que se marcha a Cincinnati, pero Cincinnati todavía no lo ha hecho oficial. De todas formas, lo vamos a tener aquí. Un jugador que ya estuvo en el pasado cuatro temporadas, la 16-17, 18 y 19 en DC United, y sobre todo destacamos su temporada 2018, donde anotó 10 goles y 15 asistencias. Así que ojo a Cincinnati, porque la verdad que se está montando un auténtico equipazo. Sobre todo encarnado en esta figura, ¿no? De Brenner, una inversión muy importante por un jugador que está destinado, ¿no?, a ser uno de los que más den que hablar esta temporada en MLS, aunque solo sea por esa inversión y por ese talento y por ese potencial, sobre todo, que se le intuye, ¿no? Y bueno, pasamos también a otra de las franquicias también muy jóvenes, ¿no?, de MLS. Vamos a Inter Miami, donde nos encontramos el fichaje de Gregor, el brasileño, que llega procedente de Bahía por 3,5 millones de euros, también una inversión importante, también teniendo en cuenta que es un futbolista de 26 años. No obstante, aunque quizás sea un pequeño desconocido, ¿no?, para el público general, estamos hablando de uno de los mejores centrocampistas de la Liga Brasileña, un jugador importante que incluso ya se le ha vinculado con la selección brasileña, que no es poca cosa. Entonces, bueno, parece un fichaje muy interesante para apuntalar un centro del campo que ya tenía a Matuidi, mucho físico, mucho oficio en ese centro del campo de Inter Miami, que también se refuerza con un poquito más de oficio con el fichaje de Socros, que llega procedente de Stoke City. Este seguramente sí que es el fichaje más mediático de la franquicia de David Beckham de cara a esta nueva temporada. Socros, que llega Un con clásico. 33 años, es un clásico del fútbol inglés, llega con 33 años, llegó a debutar un partido en 2012 con la selección inglesa, y a ver, es un jugador de muchísimo nivel, de muchísimo bagaje internacional, pero que es verdad que llega con 33 años. Vamos a ver qué rendimiento puede ofrecer en la franquicia. Aparte de estos dos nombres, habría que destacar sobre todo el fichaje de Jovin Jones, procedente de Seattle Sounders, porque aunque también llega con 32 años, no deja de ser un jugador que ha sido muy importante en el lateral izquierdo, en la banda izquierda de Seattle Sounders, en esta época tan dorada, ¿no?, tan laureada de la franquicia verde. También tenemos el fichaje de Patrick Sigrist, procedente de New York Red Bull, que también llega un poquito para ser esa alternativa en la banda izquierda. Pero ya te digo, sobre todo nos vamos a quedar con Gregor, al que tenemos muchas ganas de ver, y con Socros, que aunque sea una incógnita, yo creo que también siempre mola, ¿no?, ver este tipo de jugadores procedentes de Europa en MLS. Mola muchísimo y nos vamos ahora con DC United y Rubén, aquí vamos a hacer
una excepción. Bueno, una excepción no, porque al final son fichajes. Y en este caso no nos vamos a quedar con un jugador. Decir que es porque aparte DC United apenas ha fichado, y aunque hubiera fichado, creo que nos seguiríamos quedando con este nombre porque seguramente sea la estrella, el nuevo capitán de barco de este nuevo proyecto, que 10 años después tiene un nuevo nombre. Estamos hablando de Hernán Losada. Como he dicho, 10 años después, DC United cambia de proyecto, cambia de entrenador, Ben Olsen se hace a un lado, se paran caminos DC United y Ben Olsen, y llega Hernán Losada, el argentino, jovencísimo entrenador, creo que son 37, 38 años si no me equivoco, y llega procedente de la Liga Belga. A ver si lo digo bien, Rubén, el nombre del equipo, porque llega desde el K Beerschot, que el balón belga nos perdone si ve esto Damián, pero bueno, llega tras dos temporadas ahí, en la que la primera asciende al equipo, y en la segunda, es cierto que se ha venido a mitad de temporada aquí, pero estaba siendo uno de los entrenadores revelación, como nos ha dicho Damián. Al final es un entrenador del que nosotros sabemos poquito, pero que va a dar mucho que hablar, y es una muy fuerte apuesta de DC United. Desde luego es una propuesta muy ambiciosa, ¿no? Cambiar un entrenador tras una década en el puesto y traer a uno que, pese a que lleva poquitos años, ya ha mostrado muy buenas maneras, sacar buenos resultados y sobre todo tener una propuesta futbolística muy sugerente. Es un paso muy arriesgado por parte de DC United, pero que tenemos muchas ganas de ver cómo sale, ¿no? Está claro que no estaba en el mejor momento la franquicia y quizá un cambio de proyecto, un nuevo impulso puede ser positivo, pero bueno, es un paso muy arriesgado que, insisto, tenemos muchas ganas de ver porque es todo un incógnita, la paso verdad, arriesgado, pero que debía dar, ¿eh? Sí, la verdad es que los resultados ya eran insostenibles y llegó un punto que había que dar el paso. Sí, sí. Y bueno, lo que comentaba Pablo, ¿no? Ya hablamos con Damián García del Balón Belga, os dejaremos el vídeo por aquí arriba, porque la verdad es que él solo tenía buenas palabras y sobre todo sabía pronunciar mucho mejor que nosotros el ex equipo del nuevo técnico de DC United. Y bueno, pasamos a New York Red Bull, una franquicia que también venía de hacer unas temporadas quizá no demasiado buenas, la temporada pasada con muchas dudas, y que sin embargo tampoco ha llegado a reforzarse, ¿no? Está claro que esto viene un poquito condicionado a esta condición que tiene la factoría Red Bull de muchas veces pasarse jugadores, ¿no?, de un equipo a otro, y es un poquito lo que ha pasado. De hecho, aquí lo que nos encontramos son cesiones. Encontramos la cesión de Youba Diarra, mediocentro del Red Bull Salzburgo, también de Carlos Coronel, portero del Red Bull Salzburgo, y luego por otro lado Tom Edwards, lateral derecho del Stoke City. En este sentido, no sabemos cómo pueden funcionar estos jugadores. Está claro que vienen de Europa y que a priori vienen a mejorar el nivel que hay ahora mismo en la franquicia, pero lo mismo, son jugadores que no tenemos demasiado controlados y que no sabemos hasta qué punto pueden aportar ese factor diferencial que necesita la franquicia para dar el paso que necesita para posicionarse como un equipo candidato, ¿no?, a llegar a las fases finales de los playoffs y, por qué no, a conseguir el título. Aparte, también podemos destacar el fichaje de Andrés Reyes, que la temporada pasada ya le vimos en Inter Miami, el central de 21 añitos, que este año pues va a recalar en New Red Bulls y que sí que tenemos bastante ganas de ver, pero insisto, no sé yo si son apuestas lo suficientemente potentes como para pensar que New Red Bull pueda dar el salto que necesita para postularse entre los candidatos al título. Y nos vamos, Rubén, con Montreal, el nuevo Montreal, sin el Impact ahora ya, y nos vamos a quedar con el joven de 22 años, Mihailovic, un joven que debutó más joven aún, con 18 años, en 2017, de la mano de Chicago Fire. Lleva tres temporadas allí y, bueno, estas últimas dos sí que ha sido titular indiscutible, de hecho, dejando muy buenas actuaciones, pero no acompañaban sus actuaciones a los resultados del Fire. Es un jugador muy técnico y que, sin duda, yo creo que va a aportar mucho a Montreal, que buena falta le hace este tipo de jugadores. Sí, es verdad que Montreal muchas veces parece que falta un poquito de talento diferencial, ¿no? Un equipo que Henry ha querido estas últimas temporadas que sea bastante imaginativo, bastante alegre, pero muchas veces le ha faltado calidad, ¿no?, para poder desarrollar un poquito la idea. Vamos a ver, ¿no?, esta temporada con nuevo entrenador, con nuevos jugadores, si es capaz de también dar un poquito ese salto que necesita para de verdad ser uno de los equipos importantes, ¿no?, dentro de MLS. Y pasamos al Philadelphia Union, un equipo que sí que ha sido muy importante esta última temporada, de hecho campeón de la Supporters Shield, uno de los mejores conjuntos de la temporada 2020 en MLS, que debía hacer frente en este mercado a la marcha de Mark McKenzie y de Brendan Aaron. Son casi nada, dos piezas fundamentales para entender el éxito de Philadelphia Union, y además dos piezas muy jóvenes, ¿no?, que también es una pena no poder seguir esa progresión en el equipo. Para sustituir a Brendan Aaronson parece que se confía mucho en jugadores como su hermano Paxton, sin ir más lejos. Sabemos que Philadelphia Union
es una franquicia que tiene una academia muy potente y que todos los años sube al primer equipo a jugadores muy interesantes, como es mismamente el hermano de Brendan Aronson. Y para la posición de central sí que tenemos un fichaje, y es el de Stuart Finlay, el central de 25 años que viene procedente del Kilmarnock de Escocia. No tenemos demasiadas referencias de él, las que tenemos son bastante buenas, dicen que es un buen central, pero es verdad que sustituir a Mark McKenzie son palabras mayores. Philadelphia Union es verdad que ya tenía un buen equipo, solo ha perdido estas dos piezas y a priori con apuntalar un poquito la plantilla podemos pensar que el proyecto siga vivo y siga en buenas condiciones, pero es verdad que yo creo que al peso sale perdiendo, entonces a ver qué tal rinde Finlay, pero a priori yo creo que en este mercado, en esta offseason al menos, yo creo que Philadelphia Union sale perdiendo en el balance de altas y bajas. Que nos perdonen, Rubén, también los escoceses, porque te he oído decir Kilmarnock, sí, ¿no? Es como un grupo de música. El Kilmarnock, que nos perdonen también, y nos vamos, si te parece, a New York City, y aquí tenemos el nombre de Malte Amundsen, el danés de 23 años, por el que se paga 1,3 millones, es lateral izquierdo, se paga bastante dinero por un lateral izquierdo. Hablábamos de que Cincinnati se llevaba a Matarrita, y es por esto que llega Malte Amundsen, un jugador que, como he dicho, viene a suplir a Matarrita, por lo tanto, sabiendo que se ha ido Matarrita y con el dinero que se ha pagado por él, viene a ser titular, tiene la titularidad, si lo hace bien, bastante asegurada. Un lateral izquierdo, por lo que le hemos podido ver, lo poquito que le hemos podido ver, muy ofensivo, que va muy bien al tackling, pero lo que yo destacaría es que es un auténtico guerrero, o sea, va a todas. Allí en la Liga Danesa era titularísimo, por lo tanto, atentos a Amundsen, como había dicho. Se queda por el camino, Rubén, Zelalem, un chico que seguramente todos conoceremos más por el FIFA que por sus buenas actuaciones, ¿no? Al final es uno que sale de la cantera del Arsenal, un medio centro, 24 años tiene ya, os sonará, como he dicho, del FIFA o de ser canterano del Arsenal. Estuvo en el Sporting Kansas City la temporada pasada, pero es cierto que terminó jugando con el filial de Sporting Kansas City en la USL, así que no le ha ido muy bien, no sabemos cómo le irá en New York City, pero New York City que refuerza esa posición del centro del campo. Y llegamos por fin a uno de los fichajes más esperados, ¿no? Uno de los que han motivado este vídeo y que más ganas teníamos de comentar. Y es el de Orlando City, que se ha hecho con los servicios de Alexander Pato. Un jugador que tiene que convertirse ya y sí o sí en uno de los jugadores más mediáticos de MLS, ¿no? Aunque solo sea por su pasado milanista y por todo el talento que derrochó en sus primeros años de carrera. Alexander Pato también llevaba sin equipo desde agosto, entonces su estado de forma es un poquito una incógnita, pero no obstante toda la calidad que sabemos que atesora en sus botas tiene que ser motivo suficiente como para pensar que va a ser importante en los planes de Óscar Pareja. Un jugador diferente, un jugador muy especial, un jugador que siempre es muy bonito de ver, y eso creo que es una gran noticia para MLS, contar con jugadores que te sienten en el sofá a ver los partidos. Y yo en lo personal, el último recuerdo que tengo de él fue en el Villarreal, hace unas 3 o 4 temporadas, y si bien no consiguió unas cifras goleadoras a la altura de lo que se espera, ¿no?, de una figura como la de Alexander Pato, sí que guardo un buen recuerdo porque era muy divertido de ver. Se notaba que era el jugador más diferente, más especial que tenía el equipo, cada balón que recibía salía mejor de sus botas de lo que había entrado. Entonces creo que hacemos bien, ¿no?, en tener muchas ganas de ver a un jugador como Alexander Pato con la camiseta de Orlando, y creo que es uno de los fichajes que, aunque no vayan en la línea de lo que está haciendo MLS en las últimas temporadas, apostando más un poquito por la captación y formación de talento que por este tipo de figuras, ¿no?, ya más veteranas, creo que esto es una excepción que merece la pena porque es un jugador muy especial y a que tenemos muchísimas ganas de ver. Orlando, además, tenemos los casos de Antonio Carlos y de Andrés Perea, dos jugadores que ya han sido importantes en la franquicia y que, bueno, a nivel simbólico ahora ya empiezan a ser parte de la franquicia, efectos totales, ¿no?, digamos, ya empieza a ser propiedad de Orlando City, estos dos jugadores que seguro van a ser titulares y muy importantes. Y luego, bueno, por comentar, está la contratación del extremo derecho holandés Sylvester van der Water, un jugador del que tampoco sabemos demasiado, que a priori no creo que le pueda quitar el puesto ni a Nani ni a Müller, pero bueno, que vamos a ver qué tal lo hace, ¿no? Es una inversión también importante de, creo que era más de 1 millón de euros o cerca de 1 millón de euros, entonces, bueno, vamos a ver si también puede dar un poquito de guerra, pero ya te digo, aquí sobre todo Alexander Pato, un jugador que tenemos muchas ganas de ver y que en parte ha motivado este vídeo. Una estrella y al final fondo de banquillo, Rubén, para una de las franquicias sorpresa de esta temporada. Refuerza todavía más si cabe su banquillo, así que potencia todo el equipo en general. Y acabamos
con Toronto. Y hemos acabado con esta franquicia para no aburriros, porque es que poco hay que decir aquí. Al final son dos jugadores de draft y un jugador que sube desde el filial. No ha fichado nada a Toronto todavía, es cierto que ha habido un cambio de entrenador. Tampoco me atrevería a decir que a mejor, o sea que tampoco lo podemos destacar como hemos destacado a Hernán Losada. Es Chris Armas el nuevo entrenador, particularmente creo que no mejora ni de broma a Greg Vanney. Entonces es una franquicia que de momento a mí la verdad que me está decepcionando cómo se está moviendo en el mercado. Va a ser una incógnita, ¿no? Porque es verdad que no se ha reforzado y que el cambio en el banquillo hace crecer un poquito las dudas, ¿no? Porque con Vanney los resultados venían siendo muy buenos y ahora mismo pues no podemos asegurarlo, ¿no? Que el proyecto vaya a tener la misma continuidad. No obstante, tampoco era una de las franquicias que más necesitaba reforzarse. Ya venía de buenas actuaciones y a priori tiene una de las plantillas más completas de la competición. Siempre va a estar ahí arriba, yo creo. Exacto. Haciendo balance, yo si me tengo que quedar y contestando un poquito la pregunta que hacíamos al principio del vídeo, ¿no? ¿Quién se ha reforzado mejor en la conferencia en esta off-season? Mi nombre es Columbus Crew. Yo creo que tenía ya una de las plantillas más sobresalientes de la competición, a la que si encima refuerzas con los Kevin Molino, con los Perry Kitchen, con los Brandy Wright Phillips, también con Matan, ¿no? Que parece un joven muy prometedor. Yo creo que ha reforzado muchas posiciones con jugadores ya con experiencia en MLS, con muchos partidos a sus espaldas, algunos incluso ya con títulos, con goles. Yo creo que es muy difícil hacer un mejor mercado de lo que lo ha hecho Columbus Crew y yo lo colocaría otra vez entre los candidatos a conseguir el título, porque la verdad es que tiene uno de los mejores equipazos de toda la competición. Pues yo me voy a quedar con Atlanta United. Creo que endereza el rumbo de una manera espectacular. No solo creo que los refuerzos en el césped estén siendo los correctos, sino que encima hemos tenido un cambio en el banquillo que para mí es absolutamente espectacular. Creo que va a ser Heinze una de las sensaciones en el banquillo de esta temporada. Y luego también me quedaría con Cincinnati, pero elijo por delante Atlanta porque creo que por mucho que llegue Luciano Acosta, Matarrita en el lateral izquierdo y Brenner, creo que al final Brenner va a ser su primera temporada. Tampoco no veo a Cincinnati metiéndose en playoffs este año, pero sí que mejorando los registros del año pasado. La verdad es que hay muchos fichajes que hay ganas de ver, también muchas franquicias que renuevan proyecto, así que a ver si pasa rápido este mes, podemos empezar ya a ver los partidos, a ver las franquicias, cómo empiezan la temporada, porque tenemos muchas ganas de esta nueva temporada 2021 de MLS. Por nosotros es todo, dejadnos en comentarios, por favor, cuál es el fichaje que más esperáis o que más ganas tenéis de ver, cuál es el que más expectación os levanta y cuál es la franquicia que creéis que se ha reforzado mejor. Nosotros hemos dado Columbus y Atlanta, pero ahora os toca a vosotros dejarnos vuestros nombres. Dadle al like también si os ha gustado el vídeo, que también os ayudáis un montón a posicionarlo y a crecer en YouTube. Y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho, porque dentro de poco se vendrá la conferencia oeste y un montón de vídeos más. Ya sabéis que si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.